Muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver estas imágenes de las playas de nuestro país, pero nunca nos imaginamos lo peligroso y traicionero que pueden llegar a ser. Es el caso de esta familia limonense, que en este momento están pasando por una situación muy acongojante, incierta y desesperada, ya que desde el pasado lunes 11 de marzo, el esposo de doña Dayana, Óscar Muñoz, quien se dedica a laborar como taxista informal, y su amigo Joseph Casanova, quien es comerciante en limón, salieron de pesca como acostumbraban hacerlo, pero hoy el paradero de los dos en alta mar es incierto. No sabemos nada de ellos. Ellos salieron el lunes en la tarde de pesca, como siempre lo hacen, y ya hoy son 9 días que no tenemos ninguna información de ellos, no sabemos nada, y esta situación la verdad es que nos está desesperando mucho. Que nos avisen algo, que nos digan algo, las autoridades o algo, pero ellos no dan respuesta, no dan respuesta de nada. Usted sabe que para nosotros es muy difícil, para mí es muy duro porque él es el sustento de la casa. Sí sabemos que pudo tener un desperfecto la lancha en los que ellos iban, entonces me imagino y estamos seguras que ellos pueden estar a la deriva. Fuimos al OIJ a poner la denuncia, después llamamos y la verdad es que nos dijeron que ellos ya no pueden hacer nada porque ya estaba fuera del alcance de ellos, no nos han resuelto nada, y por lo mismo nosotros hemos buscado por aparte cómo podemos solucionar, buscando ayuda por otras partes, a ver si tenemos respuesta. Lo más alarmante de esta situación, y que puso en desesperación a la familia de los desaparecidos en alta mar, fue de la manera en que la hermana de Óscar se enteró de que podrían estar naufragando en el mar, ya que el jueves, a eso de las 8 de la mañana, recibió una llamada de un número privado, y la persona quien le habló solo le dijo que Óscar y Joseph se encontraban hundiéndose y les dio las coordenadas y luego cortaron la llamada. Me llamaron, me dijeron, su hermano y Joseph se están hundiendo. Estas son las coordenadas, yo las apunté rápidamente, ¿verdad? Como pude, porque me asusté mucho, obviamente, porque yo sabía que ellos andaban de pesca. La verdad, ya en ese momento ya yo no sé ni qué más hacer. O sea, yo siento que he hecho absolutamente todo lo que está a mis manos, a mi alcance. Y ya en ese punto, él pregunta a todo el mundo, muchas personas consultan, y a ese punto siento que qué más puedo hacer. Siento que ya no puedo hacer más nada, ¿verdad? Más que esperar. Pero, ¿qué sucede con una embarcación tipo lancha al estar naufragando en las costas caribeñas? El mar Caribe, a pesar de ser muy extenso, tiene mucha influencia de comercio. En Panamá hay bastantes áreas que son muy comerciales o rutas marítimas muy transitadas. Igualmente en la zona de Colombia, entre Panamá y Colombia, la frontera, siempre vemos el puerto de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Y son rutas internacionales de comercio muy, muy transitadas. Por lo tanto, ante un eventual fallo mecánico en embarcaciones, esta ruta marítima tiende a desplazar a las embarcaciones hacia las costas. La corriente tiene una fuerza de 3, 4 nudos por hora, así que eso se lo sumamos al tiempo de la última ubicación y entonces podemos ver que tienden a acercarse a las playas. Es muy probablemente que en alguna embarcación se les haya dado el auxilio. Igualmente siento yo, si no se ha hecho, que me imagino que ya sí se hizo, tener contacto con Panamá y con Colombia, ¿verdad? En este caso por medio de las guardacostas. Por su parte, el OIJ informó a guardacostas sobre el caso de la desaparición de los pescadores y estos nos informaron que se encuentran incorporando en los patrullajes que realizan los datos que puedan dar con el paradero de Óscar y Joseph. Sin embargo, no pueden adentrarse más de lo permitido, ya que se tratan de aguas internacionales. Por su parte, la familia mantiene la fe muy activa y esperan dentro de muy poco recibir respuestas del paradero de Óscar y de Joseph. Como digamos,
estamos en la información. Lo más importante en estos casos es la pronta coordinación de las autoridades correspondientes para este tipo de casos. Básicamente, al encontrarse en puntos fronterizos, en aguas marítimas de Panamá y Colombia, pues obviamente las autoridades tienen que ponerse en contacto con estos países para tratar de dar con el paradero. Sin embargo, de acuerdo a la versión de la esposa de Oscar y la hermana, no han recibido absolutamente ninguna respuesta por parte de las autoridades. Por lo tanto, están igualmente ellas llamando hasta Colombia, la Embajada de Colombia, para tratar de obtener información, lo cual tampoco han tenido suerte con el paradero de Oscar y de Joseph. Douglas, vuelvo con usted, Andrés, al estudio principal de Central Noticias. Sí, tengo algunas preguntas, Andrés, sobre este tema, porque cuando ellas apuntan esas coordenadas, ellas, ¿a quién le entregan esas coordenadas y qué procede en este momento? Es decir, ¿hay búsquedas o no? ¿O definitivamente no se puede porque estaban en mar, obviamente fronterizo, para ponerlo de alguna manera, entre Colombia y Panamá? ¿Por qué estaban hasta allá? ¿Acostumbraban esa ruta o no necesariamente? Bueno, lo que obviamente hace la hermana de Oscar Muñoz es apuntar estas ubicación, uh-huh, y pues al ser familia que acostumbran a salir de pesca, ellos ya saben cómo se maneja el tema de esto, y pues con estos datos van ellas al OIJ, y el OIJ toma la ubicación, y es así como el OIJ le transfiere la información a guardacostas. Sin embargo, consultamos a guardacostas y nos confirmaron de que pues no pueden ellos entrar a hacer búsquedas mar adentro, ya que se tratan de aguas internacionales. Por lo tanto, lo que hacen es que incorporan esa información a los patrullajes que ellos manejan para tratar de ver si obtienen alguna información. Pero fuera de eso, Douglas, no hay información por parte de las autoridades oficialmente con respecto al paradero de estos dos masculinos. La llamada, esta llamada me también inquieta muchísimo, de un número privado. ¿Era una persona costarricense, era una persona extranjera? ¿Qué dice la hermana? Fue precisamente lo que a mí me llamó la atención también, porque pues un número privado, si se encuentra en alta mar y está viendo una embarcación hundiéndose, y pues no creo que haya señal de celular normal. Entonces, igual yo le consulté, la persona que habló, pues es acento costarricense, en qué pues tono habló, y pues dice ella que sí, pues es con acento costarricense la persona, pues no sabe más información. Sin embargo, sí me indicó que en el OIJ sí le iban a intervenir el teléfono por cualquier situación, a lo cual ellas dijeron que no tenía ningún problema, porque lo que necesitaban era el paradero, saber del paradero de Joseph y de Oscar. Ahora, Andrés, finalmente, ellos se dedicaban, tenían otras actividades, uno era comerciante, el otro era taxista informal, me parece. Usted, cuando les pregunta si ellos sospechan, la familia sospecha alguna actividad ilícita, por ejemplo, en estos casos, ¿lo descartan o no? ¿Qué dicen ellas? Sí, precisamente fue la pregunta que yo le hice. Si ellos tenían conocimiento, si ellas tenían conocimiento, si alguno de los dos tenía algún acercamiento, pertenecía a alguna banda o por el estilo, y rotundamente me lo negaron, que pues no pertenecen ellos a ese tipo de actividades. Oscar sí es taxista informal y Joseph es comerciante acá en Limón. Entonces, que normalmente ellos acostumbran a salir a pescar, duran de 1 a 2 días y vuelven. Sin embargo, en esta ocasión no saben del paradero tras esta llamada, y pues sinceramente algo ya no normal en el caso de ellos dos. Muy bien, Andrés, muchas gracias por el reporte. Estaremos muy atentos y también daremos seguimiento, por supuesto, a las novedades sobre este caso que nos interesa mucho. Ojalá que estén bien ambos costarricenses, ambos pescadores limonenses. Gracias, Andrés. Continuamos con más aquí en Central Noticias Estelar.